Hola Veracruz en vivo y ahora con una invitada especial porque no podíamos dejar atrás lo que es el empoderamiento femenino y por supuesto que los martes de Hola Veracruz no se pueden quedar atrás. Y antes de presentarla, aunque todo el mundo ya conocemos quién está a mi lado, una gran amiga mía, quiero enviarle un saludo. Ya tenemos muchísimo tiempo de no estar juntas. Ya lo sé, pero ya tenemos sorpresa con su Jay Solís. Y bueno, enviar un saludo a toda la gente que se comienza a conectar y sobre todo a la gente que siempre está pendiente de nosotros a través de todos los portales que conforman el grupo Es Noticia. Y por supuesto, a la gente que nos ve en el centro del estado, en Perote, con gente veracruzana, a la gente que nos ve en Jalapa, en Foro México, a la gente que nos ve al sur de los Estados Unidos a través del portal Coast Network, a la gente de Sebagio Querétaro que siempre está presente y pendiente, y créanme que tenemos muchas sorpresitas con ellos, y a toda la gente que se conecta de todas partes del mundo, porque créanme que la magia del internet y los portales y conformamos Grupo Es Noticia llega a todos los paisanos. Pero ahora sí, démosle la más calurosa bienvenida porque ya trae material disponible, mi querida Sueli. Oiga, pero yo quiero mis aplausos de acá. ¡Bravo! 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 ¡Señores! Porque yo me siento como ya estamos aquí en Hola Veracruz con todos ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por darme la bienvenida en esta plataforma digital en donde todos, bueno, lo que queremos aquí en el grupo Es Noticias es darle, llevarles a conocer todas las cosas que hay aquí en todo este Veracruz. Así ya queríamos a su Jay de regreso porque ha tenido temporadas con nosotros, pero es una mujer que siempre está dinámica y de repente se nos va a regresar y ahora no la vamos a dejar ir porque probablemente ya estamos en plática para allá lo de los grupos y sobre todo porque estamos en busca de la siguiente más cap que bonita. No te podemos decir quién es, pero podemos dar una pequeña adelantada, así tú así bien lo así quieres. Así vamos a estar acompañándonos aquí un poquito en algunas cápsulas que tenemos porque tenemos muchísimos proyectos para todos ustedes que nos ven a través de Hola Veracruz y bueno, de todo Grupo Es Noticia, como se los había dicho anteriormente. Y bueno, aquí Vanesita, que se me pierde mucho, que de repente, yo les quiero decir una cosa, ando muy enamorada, mi Vanesa. Y ya no nos la suelta. Hemos perdido como que todo eso. Ah, mira, pero me llegó la más capa. Ay, perdón. Estamos muy felices y contentas, ¿qué les voy a decir? Oye, mi querida Sujei, y ya empezando el año, de verdad que tanto queríamos ser bien Poza Rica que de repente tenemos los aires, que agárrate, Vanesita, porque te lleva el aire, agárrate que te lleva el charón, y dice la Yola Cruz que sí. Así es que olvidarnos más porque recuerda que estamos viviendo esta contingencia. Así es, y esta segunda, no, tercera oleada ya fuerte en todo el país y en el territorio veracruzano se ha presentado con esta nueva variante, que si bien tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, siempre lo hemos dicho, tenemos que aprender a vivir con ella y con todo lo que tiene que ver los cuidados. Como ya vi, le mandamos también un saludo enorme a nuestro queridísimo doctor Abraham Anavilla, que fue nombrado hace poco como el director de la Dirección de Salud del H. Ayuntamiento, pues ahora que encabezado por el señor presidente Luis Fernando Remes Garza, a quien le enviamos un cordial saludo y a todo su equipo de trabajo. De verdad que hace unos días hizo unas cápsulas referente a las precauciones que tenemos que llevar a cabo. Y si bien es importante los tapetes sanitizantes y las cabinas, bueno, él nos recomendaba que no son 100% fidedignas, por así decirlo, que no es recomendable que hagas un gasto ahorita que a lo mejor tenemos que procurar gastar menos porque también la economía apenas está reactivando, pero sobre todo el uso del gel al 70% de alcohol, tu lavado de manos diario y el uso indispensable de cubrebocas que nosotras en esta ocasión pues no lo tenemos que quitar para poder hablar. Yo creo que sí, Vanesa, tenemos que aprender. Ay, oye, no me digas Vanesa porque siento que me regaño. Ay, madre, bueno, comadre. No, es que sabes que, bueno, retomando esto de lo que es la pandemia, vamos a tener que aprender a vivir con esto, ya lo habíamos comentado en algunos otros programas, y bueno, tratar de tener ahora sí las medidas necesarias para no poder contagiarnos o más o menos retardar que podamos más bien contagiar a alguien más, ¿no? De nuestra casa. Y exactamente, bien lo dijo Sujei atinadamente, yo creo que no hacer el contagio masivo, porque muchas veces podemos ser positivos, y esta variante que ya está comprobada, que si bien no es mortal, pero es de las más expandibles, porque ante una gripa, ante un poquito de calentura, pues tenemos que aislarnos por lo menos las 24 horas o 48 horas siguientes para evitar la propagación y sobre todo para la población más vulnerable,
que en este caso, yo que soy madre, su que es madre también de familia, que los chiquitos menores de 12 años todavía no tienen la vacuna y son las personas más vulnerables en este momento. Créanme que ahora las que somos mamás me van a entender, no nos habíamos preocupado tanto porque esperábamos una vacuna pronto para los chiquitos, pero todavía no llega. Entonces, si queremos que nuestros niños regresen a esta normalidad más seguros, pues nosotros como adultos debemos seguir. Y es que realmente ese es el problema, porque realmente ahorita los contagiados, los más afectados son los chiquitos. Realmente no lo vemos así porque no estamos como que muy al pendiente de eso, pero fíjate, Vane, que tengo un amiguito que está trabajando ahí en el seguro y me estaba comentando él que los más contagiados no son las personas adultas, ni siquiera los adolescentes, sino los chiquitos. Así entonces es. Vamos a tener un poquito de precaución, vamos a tomar las medidas necesarias para no poder, como lo dice Vanessa, seguir expandiendo esta contagiadera que hay ahorita en estos momentos, ¿verdad? Así que estamos es. Viviendo en estos momentos. Ya vimos que China volvió a cerrar fronteras, hemos visto que toda África, el continente africano, tiene prohibido la entrada internacional a los vuelos a diferentes países. Así es que, como mexicanos, tenemos que dar el ejemplo, y sobre todo como veracruzanos, de que sí se puede y que tenemos que aprender a vivir con ella. Pero tenemos una entrevista muy especial, mi querida Suhey, de verdad que me es grato, porque Eloy de la Cruz, que siempre dice que no le gusta la cámara y el micrófono, que ella es más productor, y Emilio La Rosa, pues le encanta. A ella y Emilio La Rosa, déjame, no, a ella le podemos decir a un Velasco, que Emilio La Rosa, ni que Eloy Velasco, pues bueno. Oye, ahorita nos van a sacar el aire. Pues que ella es Eloy de la Cruz, pues ya llegamos a la de la Cruz, las dos más campeonitas de martes. Así es que vamos con Eloy, ¿y con quién, mi querida Sube? Con Luigi, vamos. Con Luigi, el ballet de Luigi, sí, así es. Uno de los ballets más importantes. Mira, yo ya ando acá navegando con mi bandera acá, de este lado, porque miren, es que mi director de acá, de este lado, que ustedes no lo pueden ver, pero yo sí, nos está haciendo unas caras que no les puedo contar. ¡Ay, el público, que te escucha el público, me está diciendo! No, porque no estamos solas en el estudio, lo que pasa es que tendré que dar una vueltecita, pero bueno, una entrevista con uno de los profesores de danza más importantes de la región, y yo me atrevo a decir que del estado ya conocido internacionalmente en esta academia de ballet de Luigi. Vamos con Eloy de la Cruz y esa entrevista que tuvo con él. Vamos y regresamos.
amigos de Hola Veracruz, la verdad para mí es un privilegio haberme quitado el cubrebocas porque así lo traíamos, pero para que la gente nos escuche bien porque ya está el airecito por aquí volando y por aquí nos van a caer unos quesitos de nuestra amiga de la Argentina, pero vamos a estar felices porque los vamos a disfrutar. Ya si el aire nos hace la maldad, pues bueno, pues bienvenidos sean. Claro. No, estoy con una institución de Poza Rica, de la región, del estado de Veracruz, de todo lo que puede decirse el arte veracruzano, el profesor de Luigi, del ballet de Luigi, una historia que en Poza Rica, Veracruz, tiene mucho que contarnos y que presumir, y hoy tengo el privilegio de platicar con usted. Maestro, antes que nada, gracias por aceptar la entrevista. Adelante, adelante. Bueno, antes que nada, por la invitación a esta entrevista, y es un placer para mí estar en esta expo y poder participar. Entonces, para mí es un placer y pues somos todo oídos y contestaremos lo que nos vaya preguntando. Maestro, para los costarricenses hablar del ballet de Luigi es como decir, bueno, pues tiene una gran trayectoria en Poza Rica, hay que reconocer todo ese talento y todo el esfuerzo, además de todas las generaciones que ha sacado de las filas y que hoy son maestros importantes en diferentes lugares. ¿Qué se siente ser, o que le digan, sabe, que es usted el maestro de Luigi? Porque yo me emocioné cuando me dijeron, vas a platicar con el maestro de Luigi. Yo lo conocía de vista, no tenía el gusto de conocerlo personalmente, pero conocer a una persona que le ha dado tanto a Poza Rica, la verdad es un privilegio. ¿Qué se siente cuando le dicen algo así? Pues es un gran orgullo, un gusto, una satisfacción, porque finalmente pienso que es el reconocimiento a un trabajo que yo con mucha humildad lo he hecho para mi pueblo, que es la ciudad de Poza Rica, y esta profesión la he tomado con mucha responsabilidad, con el compromiso que tenemos de trabajar en los jóvenes la danza folclórica. ¿Por qué? Porque son las tradiciones que nos hacen y nos dan identidad como pueblo mexicano. Pero llevar en especial la identidad del pueblo veracruzano ha sido muy interesante para mí, porque me ha hecho viajar por muchas partes de la República montando programas para ballet de distintos lugares, montando lo que es el fandango veracruzano, el guapango, las danzas. Y entonces quiere decir que el trabajo que se hace en Poza Rica ha trascendido, y yo he sido portavoz de miles de pozarricenses talentosos que me ha tocado estar impartiendo como un embajador de la cultura veracruzana. Eso es fantástico, y eso es lo que nosotros como costarricenses, como veracruzanos, reconocemos en el maestro de Luigi, porque como se los comentaba hace rato, yo me emocioné porque realmente platicar con una institución como él, y el que sea reconocido a nivel nacional e internacionalmente, pues la verdad da mucho gusto, se siente muy bonito, nosotros sentimos muy bonito de parte de él, porque créanme ustedes que platicar con un señor como con el que estamos en estos momentos y que siga vigente todavía, pues sí dice mucho, ¿no? Porque todavía sigue vigente, todavía sigue impartiendo cursos, clases. Claro, estamos aún, y precisamente el motivo de esta visita es porque en la Expo tenemos un espacio de información para los alumnos, alumnas que quisieran ingresar a los grupos diversos, tanto niños como jóvenes y adultos, a esa disciplina maravillosa dentro de las bellas artes. Así es. Entonces, estamos promocionando en una área las inscripciones para gente de nuevo ingreso, y pero también vamos a hacer una pequeña, muy pequeña demostración de un grupo de alumnos. Dentro de un rato vamos a presentar algo veracruzano para deleite de la gente que está viniendo, y entonces pues estamos vigentes aún mientras Dios nos permita seguir con vida en este lugar y el corazón se manifieste a través de esto que tanto nos apasiona como es la danza. ¿Qué opina ahora de las nuevas generaciones que ya han surgido, tanto de sus filas como de otros lugares, de que sigan este camino del ballet folclórico o de las distintas disciplinas de la danza?
Me da mucho gusto y los quiero felicitar porque yo doy danza folclórica, pero voy con técnica. Los alumnos llevan técnica de ballet, que es una técnica básica, no básica, sino importante en el cuidado del cuerpo. Entonces, sí es folclor, pero trabajamos técnica. Y he trabajado un poquito de jazz, un poquito de flamenco, un poquito de muchas cosas, porque llevaba muchas disciplinas cuando yo estudiaba, incluso tap. Pero hoy las nuevas generaciones me tienen sorprendido porque hay jóvenes que se han preparado fuera de Costa Rica, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Jalapa, concursos a nivel internacional, y las nuevas generaciones vienen mucho más capacitadas ya que la capacitación que los que anteriormente iniciamos en esto. Eso me ha obligado a no desatender mi trabajo y ponerme al corriente de los jóvenes, que son el impulso que va a llegar a suplirnos, y yo creo que con mucho éxito, porque son jóvenes que vienen empujando muy fuerte en todas las disciplinas de la danza, ya sea en la danza contemporánea, ballet clásico, folclor. Hay muchos grupos en Costa Rica, y Costa Rica está dando a conocer su gente, que es, dentro del arte, gente talentosa y muy valiosa. Maestro De Luigi, bueno, para concluir esta pequeña entrevista, y lo invitamos formalmente a que nos visite en el estudio para que conozcamos más de esa gran trayectoria que tiene, perdón, es que estábamos escuchando el audio por acá, pero esperemos que nos acompañe en una próxima emisión para que nos cuente bien todo lo que ha hecho, con fotos, con videos, con todo lo que tiene una experiencia de una trayectoria como la de usted. Pero antes, recuérdanos, ¿en dónde lo podemos contactar si tenemos niños, si tenemos jóvenes que quieran ingresar con usted? Bueno, hay un celular, es 182-10-66-720, con la licenciada Ivonne Cervantes, que es quien lleva la administración. Ella les va a dar la información, y sí, están abiertas las inscripciones para toda gente que quiera acercarse al ballet. Y los días de trabajo son 3 días, lunes, miércoles y viernes por las tardes. Empezamos a las 4, terminamos 9 de la noche, con diversos grupos. Entonces, hay espacio, y lo vamos a recibir con mucho cariño, con mucho amor, para que se integren a este trabajo y poder seguir enalteciendo esta hermosa disciplina. ¿Algún mensaje que le quiera decir a los jóvenes para que se animen a bailar? Porque hay mucha gente que a lo mejor dice, no, yo el ballet folclórico no, o la danza no, pero hay mucha gente talentosa en Costa Rica. Bueno, voy a empezar con eso. La danza es un arte binaria, porque la danza, para un espectáculo, depende de las demás artes, como la música o el ritmo, si no hay música, el ritmo, el teatro, la pintura, la escultura, y con todo eso es un gran espectáculo. Entonces, la danza también cumple una función social muy importante. ¿Cuántas personas se casan y van a una fiesta y la jovencita quiere bailar, divertirse, pero el esposo no bailó nunca? Se aburre ya en la fiesta, y entonces, porque el esposo no la puede satisfacer, o viceversa. Él es bailarín y la muchacha no. Entonces, yo creo que cumple una función social. Yo creo que acercarse un poquito, porque la danza es vida, la danza es ritmo, la danza es convivencia. Y entonces, yo los invito a todos los que me están escuchando, que se acerquen a cualquier género de danza que ustedes más acepten. La danza popular, el baile académico, pero en sí, la danza nos va a servir algo muy importante, que es una exploración interna, porque la danza nace de los sentimientos del ser humano. Ahí nos manifestamos, nos sentimos tristes o alegres según el tipo de música que nos toca. Entonces, hay que acercarse, hay que vivir para gusto personal y para los que nos miren. Así es, ahí está la información, y por supuesto le vamos a seguir la pista, maestro. Claro que sí. Ahora que lo conocimos, no lo vamos a soltar, porque queremos saber mucho más de todo esto que es la danza folclórica y de todas sus derivados. Yo soy Eloy de la Cruz, y la verdad me dio un gusto y un privilegio para platicar con el profesor De Luigi, del ballet De Luigi. Gracias, maestro. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí en Martes de Hola Veracruz, y esta interesante entrevista con mi querido Luigi, de verdad que una de las academias que siempre lo vamos a reconocer más exitosas y sobre y todo destacadas, y destacadas ya emblemáticas de la región, porque Luigi Dance Studio, yo creo que de verdad que
todos lo conocemos, en algún punto queríamos, como todas de chiquitas y también los chicos bailarines, acudir con el maestro Luigi. Pero bueno, queremos enviar saluditos, mi querida Sofía, y a la gente que se está conectando en este momento a través de la página. Para mi querida Fabri Herrera, gracias por tus saludos. Me imagino que... Fabricio, bueno, disculpa, pero aquí dice Fabri Herrera, así que saludos, mi querido Fabricio. Gracias por estar conectando. Y que vamos a seguir siendo exitosos, porque todavía viene más. Oye, antes de un poquito adentrarnos a la siguiente entrevista, me decían hace algunos días que qué iba a pasar con todo esto de la pandemia y los programas en vivo, que si nos podían seguir invitando para hacer consumos local. Por supuesto que sí. Si tú quieres que a tu negocio se le abra alguna expansión, recuerda que nosotros siempre estamos abiertos para ayudar a todo el comercio local y la reactivación económica que se está llevando a cabo aquí en Poza Rica, en la región. Así es que envíanos un mensajito a todos los colaboradores de la página, como mi querida Sujei Solís, una servidora, y a la página en específico también. Y si tú quieres que vayamos, visitemos tu lugar para hacer promoción, de verdad que estamos para servirte y ayudarnos. O por si quieren ser invitados aquí al programa, ¿no? Porque también eso cuenta mucho. Así es. Oye, fíjate que hace algunos días también estábamos hablando del regreso escolar, adentrándonos un poquito al tema, porque estamos viendo mensajitos que preguntaban que si era verdad que el contagio en Poza Rica se estaba acelerando. Bueno, nosotros de viva voz no te podemos dar como esa información tal cual en estadística, pero te puedes meter a las páginas del gobierno y sobre todo a la Secretaría de Salud del Ayuntamiento de Poza Rica, encabezada por el doctor Abraham Alamilla, para que te des cuenta la alza en la que va. Algunas escuelas están cerrando sus clases. Ahí vienen las estadísticas, ¿no? Ajá. ¿Cómo vienen? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Algunas estamos continuando en línea. Y decía también la controversia, ¿y tú qué opinas? Fíjate, que decían, ¿por qué estos 15 días de retorno escolar, cuando ya teníamos el retorno presencial, va en línea? Te voy a explicar por qué un poquito, y si me equivoco, pues también puedo dar un mensajito. Porque son los 15 días... Vanessa se equivocó, y ahora desde vamos a sacarla del set. Son los 15 días en el que el virus se puede integrar bien en tu organismo, y cuando tú te hagas una prueba, salga positivo. Así es. En las fiestas que tuvimos, pues a todos de repente, como lo dijo mi querida Erika Buenfil, la reina de TikTok hace unos días, que ella bajó la guardia en vacaciones con su hijo Nicolás Buenfil, y que se contagiaron porque de repente nos confiamos, y eso nos puede pasar a cualquier persona, que no está bien dicho, pero pues nos llegamos a confiar. Entonces, bueno, que aparte es que vinieron las fiestas decembrinas, y luego vino también lo de la rosca y todo eso, y estuvimos en contacto con muchísima gente. Eso es lo que entonces, estoy diciendo, que nos confiamos en estas fiestas. Y son los 15 días que tú necesitas para que salgas positivo o negativo en la prueba. Luego Vanessa no sale de cotorritos. Ni conozco ese lugar, ni he ido nunca tomando un mezcalito cotorrito. Oigan, de verdad, es que miren, la gente luego nos critica. No es cierto, es broma, de verdad, no me crean. Sí, conozco, pero casi no. Aquí en este set nadie sale, todos somos... No, luego dicen que somos malos ejemplos, oigan. Pero fíjense, si de verdad respetáramos el aforo que debe de ser y tomáramos las precauciones, dejaríamos de tener también tanto pánico ante esta contingencia. Porque si bien está comprobado que mucha gente ha muerto, también tenemos que aprender a vivir en esta nueva normalidad. Porque mucha gente se contagia tan solo con el miedo que tiene. No estoy diciendo que no existe el contagio, por supuesto, una servidora en algún momento ya lo pudo tener, mis hijos también fueron positivos en algún momento y se me ha muerto familia ante este terrible virus. Pero si tú tienes ese pánico, tu cuerpo de verdad que en automático va a reaccionar, y yo creo que es el pánico que tenemos más, simplemente como lo dijeron en la Secretaría de Salud. El lavado de manos es indispensable, tu alcohol a los 70 grados que tiene que ser, y de verdad el uso de cubrebocas, el saludo con el puño o con el codo, de repente se nos vaya y abrazamos, pero tenemos que aprender a vivir en esta nueva normalidad. ¿Sujei Solís? No, yo estoy escuchando. Mucho que no me callo, y suje, esta teje. Yo estoy escuchando porque realmente es muy cierto. Se nos olvida de momento, porque también me ha pasado que de repente saludas a alguien y tiene tiempo que no lo ves y eres espontáneo. Y bueno, pues queremos todos, realmente queremos regresar a la normalidad, pero desgraciadamente esto no va a pasar. Va a pasar mucho tiempo para que nosotros podamos regresar a la normalidad, porque esto realmente se vienen más cosas, no sabemos hasta qué grado vaya a pasar todo esto, pero realmente sigamos teniendo las medidas, como lo dice Vane, y recuerdo yo que me habían dicho también que el alcohol no es como cualquier alcohol, tiene que ser un alcohol de farmacia, algo así. Pídelo a 70 grados.
no sé cómo se le llama esa sustancia, pero ya lo dice el doctor Lamiña, métanse de verdad a la página de la Secretaría. Para que estén más informados, porque realmente nosotros no sabemos bien, bueno, al menos yo no sé muy bien, pero más o menos tenía nociones de algo de eso. A 70 grados. Y igual, de igual manera, lavarse las manos como debe de ser, no estamos muy acostumbrados a hacerlo. Pero ahorita es una necesidad, precisamente para no contagiar a las personas que viven dentro de nuestro hogar. Así es, sí, de verdad que darle un merecido reconocimiento al gobierno municipal, porque en estas nuevas olas de vacunación, de revacunación, la tercera para los adultos mayores, fueron de manera muy ordenada, la segunda que fueron para los jóvenes de 18 a 25, creo, o 29, si no me equivoco, la verdad que súper ordenadas, no tardaban, estaban al pendiente tuyo, y en estas vacunaciones de los maestros que se están llevando a cabo desde el día de ayer lunes, y creo que toda esta semana, la sede la vez pasada había sido en Tuxpan y había sido más complicado, en esta ocasión están en el Tecnológico de Costa Rica, ¿no? Sí, y de verdad que por viva voz de personas que son catedráticas conocidas mías, han sido de manera muy ordenada, ya van por este refuerzo. En marzo salió a nivel mundial que la vacuna que está haciendo Pfizer para que sea una vacuna única como lo es para la influenza o para el sarampión y demás, sea aprobada y que por fin podamos tener luz ante esta contingencia. Esperemos que llegue a tener éxito y en marzo podamos decir cuando salga si se pudo, y así es que vamos por menos. Y sabes que hay personas que todavía aún no se vacunan, y que realmente todavía el gobierno ha estado poniendo vacunas para la gente que todavía no se ha vacunado, ya sea que porque en el momento en el que se tenían que ir a vacunar estuvieron enfermos, porque también es muy importante mencionar que la gente que tiene gripa, tos, no se pueden vacunar, porque si se llegan a poner la vacuna, entonces ahora sí se viene una, como que algo más fuerte, ¿no? Entonces realmente hay que tener esas precauciones, y bueno... Ando yo matándole todo. Y bueno. Ay, la manchita, oye. Ay, aquí me anda quemando mi... Le hice una mancha en el estudio. No, aquí hay cosas sobrenaturales. No hagas aquí, que aquí está apoderándose de esto. Y es que... ¡Es un gato! ¡Ve cómo apareció esto! Se me hace que vino lo que... Es que en el set espantan, quiero decir. Quiero decirle que espantan. Y mira, el amiguito. Ahí está. Pero ya, oigan, ya. Algo que dijo usted súper atinado y de verdad que queríamos mencionar es que hay gente que no se ha vacunado. Una, porque son los llamados rezagados, que no fueron precisamente por lo que atinadamente dijo Suhey, porque estaban enfermos, porque no podían vacunarse, porque se les pasó el día. Pero hay mucha gente que no quiere vacunarse por decisión propia. Es ahí la controversia, ¿no? Que dices, ok, respeto tu ideología y no me meto en más controversia, pero vacunarnos no nos cuesta nada, así salvamos vidas de personas con las que podamos convivir y aceleramos el trabajo, el empleo y todo lo que en algún momento se perdió, porque créanme que esta pandemia nos enseñó a todo el mundo, no nada más aquí en México, a todo el mundo, lo susceptible que somos los ciudadanos. De verdad que la raza humana todavía no está lista para poder enfrentar esto, como lo vimos hace años con la famosa peste negra, con otro tipo de pandemias que hubo y que pensamos que no iban a existir de nuevo a pleno siglo XXI. De verdad que yo creo que tenemos que apoyarnos y vacunarnos, no nos cuesta nada. Así es que si está en tus manos, acude y vacúnate. Así es. Sí, Eloy ya me está rayando que porque dice que qué. Ya nos despedimos, ¿verdad? No, nos vamos a ir. Ay, mire, es que lo tendría que meterse porque vamos a una entrevista. Nos vamos a ir a una entrevista con este negocio de maquillajes, de venta de make-up, llamada La Boutiquería. ¿Ubicada en dónde? En la calle Puebla, La Boutiquería, para que se den una vuelta. En este consumo local apoyamos la reactivación económica. Vamos a la entrevista antes de que hagas ponerme entre más y el hoy siga teniendo colapsos emocionales en este sector. Hola, hola amigos de Hola Veracruz y de Grupo Es Noticia. Bueno, pues nos encontramos en La Boutiquería, un lugar para las chicas más chic de Poza Rica y la región, porque crean ustedes que estamos viendo una cantidad de productos
que las va a enloquecer. Y digo las va a enloquecer porque mayormente lo que venden aquí y lo que hay aquí es para las chicas, como esas pestañas que estamos viendo en la pantalla. Y de este lado vamos a ver un poquito más de lo que ofrece la butiquería. Están ubicados en la Avenida Puebla, justo al lado del Pollo Sinaloa, donde ustedes pueden venir a adquirir esas cosas tan maravillosas que estamos viendo aquí, como estos productos que la verdad están geniales, las pestañas que acabamos de ver ahorita, por aquí hay más polvos, esto que está fabuloso, maravilloso, y a un precio súper especial. Vean estas, estas son sombras, si mal no estoy, las sombras estas chiquititas que son muy coquetonas para que ustedes se lo lleven en el bolso, se lo lleven en algún lugar para que vayan y se y coqueteen por todos lados. Vean lo bonito que está. Está magnífico todo. Y los precios están increíbles, como les decía hace un momento. Todo lo que vemos aquí lo pueden encontrar en el local ubicado al lado del Pollo Sinaloa, frente al estacionamiento de Soriana. No hay pierde, ustedes se estacionan de aquel lado, cruzan y aquí van a encontrar lo mejor de lo mejor en tratamientos, en maquillaje, en pestañas, en todo lo que una chica necesita para estar al día y, ¿por qué no?, también para los hombres que de repente usamos maquillajes, usamos tratamientos capilares, tratamientos para la cara y un poquito de todo, las mascarillas que no pueden faltar por todos lados. En fin, tenemos una gran cantidad y una gama extraordinaria de productos de primer nivel que nos encantan. Por ejemplo, esto que están viendo ustedes en pantalla, magnífico y a un super precio, la verdad está increíble. A ver si la cámara me puede enfocar de este lado también. Lo que tenemos de L.A. Girl está súper genial. De este lado tenemos más cositas hermosas, vean ustedes, y de este lado todo lo coquetón, vean. Está genial todo esto, me encanta haber venido aquí a este lugar a hacer este consumo local para todos ustedes, porque crean o no, el apoyar a nuestros amigos emprendedores es una extraordinaria idea, porque de ahí también depende la generación de empleos, la reactivación económica y todo lo que podemos generar apoyando a nuestros amigos. Oigan, chicos, y si tienen alguna niña y quieren conquistarla o alguna cosa así, vayan y regálenle un labial. Para este 14 de febrero, vengan a hacer un set de maquillaje y la chica que ustedes quieren conquistar, van a ver cómo pega de brincos, porque esto realmente está genial. Acá de este lado también, vean estas cositas que están aquí tan preciosas. Y solo 180 pesos. Es un set que está precioso. Es un set de esponjitas que ustedes pueden encontrar aquí, que está bien bonito, para que regalen a la chica de sus sueños. Y aparte son muy económicos. La chica no va a saber cuánto les costó, pero para este 14 de febrero, que ya se acerca y viene con todo, ustedes pueden encontrar aquí lo mejor de lo mejor en este sentido de maquillajes, tratamientos, accesorios, mascarillas. Por allá tenemos un montón de cosas más, pestañas, si quieren que su niña luzca genial. También hay espejitos, si mal no estoy, esos son espejos. A ver, vamos a tratar de sacar uno. Ay, no, no, están atorados. Pero aquí estas partes, a ver si más, son espejitos de corazón para que ustedes vean a que su chica se sienta súper wow, así genial, y que puedan ustedes, acá tenemos estas esponjitas también, vean ustedes qué bonito está este espejito, por ahí estamos viendo a nuestro camarógrafo, y por aquí me estoy viendo, ahí hasta me veo guapo, y muchas cositas más que podemos encontrar aquí en la butiquería. Yo la verdad los quiero invitar a que vengan y a que consuman lo local, porque creo que es esa reactivación económica que todos necesitamos. Está aquí en Poza Rica, debemos apoyar a nuestros amigos emprendedores
y esta es una forma de hacerlo. Nosotros estamos aquí visitándolos, si ustedes también tienen un local, avísenos y con gusto les decimos cuál es la mecánica para que nosotros vayamos. En este momento, aquí en la butiquería, los precios son extraordinarios. Si ustedes van a regalar el 14 de febrero, no olviden que las mujeres adoran el maquillaje y todo tipo de cosas que tengan que ver con su belleza. Y eso lo van a encontrar ustedes aquí en la butiquería. Yo soy Eloy de la Cruz y regresamos al estudio porque continuamos con más de Hola Veracruz. Bueno, pues muchísimas gracias por seguir viendo este programa. La verdad es que estamos muy contentas de seguir aquí con ustedes. Ya nos calmamos un poco la risa porque aquí Vanesita, mira, de verdad, con ese dron que tenía ahí en el set. Ahí está Gasparines con mi dron, pero bueno. Oye, mi querida Suje, ¿qué te pareció todo los cosméticos que están ahí en la boutique? Súper padre, deberíamos invitar a toda la gente para que vaya y visite este lugar. Hay precios demasiado accesibles, de verdad van a encontrar un sinfín de make-up para todos, desde lo que es un polvito, hasta, bueno, ustedes van a ir al lugar y van a checar todas las cosas que hay. Hay cosas padrísimas, sí, desde brochas, cosas, un montón de cosas. ¿Qué les puedo decir? Hay mucho que tienen desde la de rumores y drones. Oye, yo creo que ya está tranquila. Drones nada más los pueden encontrar aquí en el set porque ya saben, aquí tenemos todo. Apoyemos el consumo, siempre lo he dicho. Y aprovechando, voy a meter mi golazo porque mi jefe me quiere muchísimo. De verdad que los invito a que le den un follow o seguir a la página de Fotocabinas de Pica Pique en Instagram. De verdad que apoyemos a esta reactivación y sobre todo para guardar momentos porque de repente, con el aforo permitido de personas, podemos tener reuniones muy sencillitas y desde 3 a 4 o hasta el aforo permitido podemos ir a tu casa a grabar un recuerdo, unas fotografías de manera digital e impresas. Así es que sigue la página de Pick and Pick Fotocabina ya aquí en Poza Rica. También visita nuestra página Hola Veracruz, dale like y todos los portales de Grupo Es Noticia. Así es, sigue todas las redes sociales, tanto de toda la familia chiquita de Grupo Es Noticia como Estilos. Síguenos en TikTok, en YouTube, en Instagram, Hola Veracruz y todos los portales. Y de verdad que una vez más, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan, que envían mensajitos todos los días. Créanme que de repente uno quiere contestar y no puede. Me ha tocado que dicen, es que no contesta, no, es que sí los vemos, pero de repente pues también tenemos ocupaciones y contestamos de manera tardía. Pero gracias por seguirlos y sobre todo gracias a ti porque compartes cada una de las transmisiones y así podemos llegar a más gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Suhey Solís. Mi nombre es Vanessa Miranda. Nos vemos el siguiente jueves en un jueves más de Hola Veracruz en vivo. Y por supuesto el viernes con la nueva Basscamp. ¡Qué bonita! Así es que nos vemos.